27 de junio es un nuevo aniversario del golpe de Estado en nuestro país del año 73 y vamos justamente a hablar de, bueno, cómo se estudia hoy ese periodo en nuestro país, de qué balance hacen los historiadores, también de cómo se están manejando estos temas en estos últimos años. Estamos con el historiador Aldo Marchesi. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es una posibilidad de salir de mi casa estos días que estoy encerrado en el Zoom, digamos. Doy clases por Zoom, tengo reuniones por Zoom, conferencias por Zoom. Entonces, me vino bien una salida. Tomar un poco de aire. Y más para hablar de esto. Una nota presencial. Sí, totalmente. Y hay una investigación de la demógrafa Mariana Paredes que revela que la dictadura es el evento que más marcó a los uruguayos, en especial a aquellos mayores de 50 años. ¿Estás de acuerdo? Y, digamos, en términos sociales, culturales, políticos. No sé, esa investigación tiene que ver más con la memoria, por lo que conozco del trabajo de Mariana. Pero yo creo que es un hecho extremadamente significativo en la segunda mitad del siglo XX. Entre otras cosas porque primero la cantidad de tiempo que abarcó el periodo. Para esa gente fueron 13 exactamente. Años. Exactamente. Es muchísima gente que fue tocada, varias generaciones que fueron tocadas de una forma u otra por el evento. El segundo aspecto es por la dimensión totalizadora que fue la experiencia dictatorial. No estamos hablando de un evento vinculado con un asunto concreto de la vida política, social, sino un cambio de régimen que fue extremadamente radical. Y que alteró todos los aspectos de la vida social de los uruguayos, desde la relación del Estado con sus ciudadanos en términos represivos, que tal vez es de lo que más se hable, pero también las formas de sociabilidad, la educación, los comportamientos sociales, lo que era moralmente admitido o no. Digamos, cuando uno empieza a pensar sobre la dictadura, se abren una agenda enorme de temas mucho más amplios de lo que uno tiende a restringir la dictadura asociada a un asunto que es una forma particular de violación de los derechos humanos, que también fue extremadamente relevante, digamos. Uruguay tuvo el índice mayor de presos políticos en América del Sur, lo cual implicó que un porcentaje enorme de la población fue presa, procesado por la justicia militar. Si uno calcula más allá de eso, es muchísima la gente que fue presa y fue tocada de alguna forma por esto. La destitución de empleados públicos en un país fuertemente marcado por el empleo público. No sé. ¿Y cómo se estudia? Pero ese relato. Un último asunto. Decía en términos sociales, culturales, todo lo que tiene que ver las transformaciones en la educación, que marcaron una. Se prohibió una forma de pensar en la educación, concretamente. Casi pensar, se prohibió. Sí, habría que ver un poco, pero bueno, ¿qué es pensar? Pero sí. Y por último, en términos sociales, que es otro de los balances que se habla poco de la dictadura, y creo que en este momento que vivimos una crisis económica, que estamos, digamos, en el 86, cuando se empieza a hablar de. Cuando se empiezan a sistematizar los datos sobre pobreza. Alrededor del 60% de la población uruguaya vivía bajo el nivel de pobreza. Y ese también es otro de los legados de la dictadura. Claro, no, lo que yo iba a decir es que cuando uno, que es lo que suele ocurrir, se focaliza en la gente que fue presa o que padeció violaciones a los derechos humanos notorias, fueron miles de personas, pero el Uruguay ya tenía más de cerca de 3 millones, supongo que ya estaríamos, porque ese número se ha mantenido muy parejo en los años. Se pierde mucho, digamos, porque lo que cambió fue la vida cotidiana, que afectó a todos, digamos. Es decir, esa parte del relato hace que sea difícil explicar a los más jóvenes lo que fue la vida de la dictadura, que afectó toda la vida. Por eso decía esa radicalidad del cambio, ¿no? Claro. En términos de régimen político, pero no es solo político en nuestras nociones contemporáneas, claro, de lo que es la política, ¿no? Sin duda alguna. Y en ese sentido creo que sí, que es uno de los hechos más relevantes de la historia uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. Uh-huh. Y que muchas veces los debates posteriores sobre ese régimen han sido relativizados por la contingencia política, digamos, ¿no? En alguna medida el debate de los políticos, esto no es banalizando la política, pero
muchas veces termina reduciendo una reflexión más amplia sobre lo que fue la dictadura. ¿Cuánto de eso se explica por lo que era en aquel entonces el contexto internacional? ¿Cuánto se explica por relaciones internas al Uruguay? ¿Qué pasó entre el Uruguay, el campeón del mundo de 1950 y 1973 para que se diera ese cambio en el sistema político? Que además, más allá de que evidentemente no era respaldado por la mayoría de la ciudadanía, sí tenía un apoyo importante de parte de ella, ¿no? Eso no hay que olvidarlo también en el análisis histórico. Sí. A ver, dos o tres cosas. Primero, el Uruguay vive una larga crisis, que va desde los fines de los 50 hasta la dictadura. La realidad sigue después de la dictadura. Sí. No es que se resuelva con la dictadura, pero... Y esa es la crisis que nos tendría que ayudar a pensar, tomando distancia un poco de planteos más simplificadores, de por qué la polarización y la radicalización de la sociedad uruguaya en los 60. Que cuando hablo de radicalización no hablo solo de radicalización por izquierda, también hablo de radicalización por derecha. ¿Por qué mucha gente llega a la conclusión de que a fines de los 60 los caminos democráticos parecen no conducir a solucionar esa crisis? Claro. Que va marcando... Bueno, en 1980, más allá de las condiciones particulares que había, hubo un porcentaje importante de gente que votó por el sí. Ahora quiero hablar de eso, Digo, pero hay una crisis que en alguna medida va mostrando que toda una idea de prosperidad que tenía el Uruguay en los 50 ya no es viable. Y eso va generando diferentes ensayos hacia otros lugares. Y en parte el autoritarismo es una respuesta a eso. Como hay otras respuestas, la radicalización hacia la izquierda, el abandono, la crisis de los partidos tradicionales. Sí, que tampoco creían en la democracia, ¿no? Digamos, también habían perdido la democracia. Pero no hay que pensar el tema de la democracia como un problema, me parece. Digo, estos si uno se mete en la historia, digamos, no es que la gente sea mala y abandone la democracia, es sencillamente que esa democracia tampoco parece... Da resultados. Ofrece caminos para resolver... Hay una serie de dilemas que uno ve, por ejemplo, en los jóvenes en los 60 que tienen que ver con la inviabilidad del futuro, que es una cosa que está muy presente, ¿no? Claro. Con la idea de que, por ejemplo, a nivel universitario están llegando hay una primera generación que empieza a llegar a la universidad, pero sin embargo el futuro parece algo muy impreciso, inviable. Digamos, los niveles de inflación son enormes. Los niveles de inflación tienen una dimensión que después no volvieron a... Cuando hoy hablamos de inflación del 10, 11%, a lo largo de un año se podía dar un proceso inflacionario del 100%, ¿no? Entonces, digamos, una situación de crisis social muy impactante que afecta. Lo otro que vos decías, esa crisis en alguna medida ayuda a pensar por qué se dio la dictadura. Esa crisis también ayuda a pensar por qué hay mucha movilización social en los 60, por qué hay mucha gente que protesta de diferentes formas. Y la dictadura es una respuesta a todo eso, en un contexto internacional que ahora, antes de venir, estaba leyendo... Para este tipo de charlas me gusta leer qué decían los políticos de época en ese momento, ¿no? Y bueno, Gutiérrez Ruiz, por ejemplo, decía, en la misma semana que se da, semanas más, semanas menos que se da el golpe de Estado en Uruguay, se da un intento de golpe en Chile, que es el primer intento de golpe antes de septiembre, y se da el fenómeno de Seiza en Argentina. O sea, hay algo del contexto internacional que ayuda. Ahora, ¿no tendríamos que estar, esta entrevista, haberla hecho en febrero? ¿No, no es hay dos golpes, ¿no? Sí. O dos episodios que jalonan, uno en febrero y uno y este. Pero el relato que se ha impuesto es el que este es el golpe y el otro es como una cosa secundaria, cuando podría ser al revés. Y mi pregunta es porque... Poner el foco en el 27 de junio no deja mejor parados a todos los partidos políticos. En febrero la izquierda apoyó, o el Partido Comunista, los comunicados 4 y 7. Los otros partidos hicieron la vista gorda, no pasó nada, digamos. En cambio acá hubo discursos en el Parlamento en contra, hubo huelga general. No es una conveniencia de los partidos... Lo que pasa es que en realidad... De los actores actuales. Exacto. Sí, lo que pasa es que en realidad... ¿Y olvidar febrero? Lo que pasa es que en realidad el proceso de llegada del autoritarismo a Uruguay es particular, porque es un proceso que también no podría decir, bueno, ¿por qué no Pacheco? ¿Por qué no las primeras medidas frente a seguridad? Creo que no es lo mismo, ¿no? ¿Eh? Creo que no es lo mismo.
Pero es un proceso, pero digamos, hay un concepto que se ha utilizado que es esto del camino democrático al autoritarismo. Que claro, pero en febrero firma un pacto. En febrero sí, firma un pacto que no termina, nunca termina de estar claro. El ejército saca un ministro, digamos. Sí, claro, está. Ya está, se terminó. En el 72 también el ejército había avanzado, el ejército había tomado detenido a políticos por momentos en investigaciones que tenían que ver con la corrupción. Y, ¿no? Digamos, hay un... En ese caso, junto con el MLN. Sí. En algunos casos sí, en otros no. En algunos casos sí, en otros no. Digamos. Pero había esa mirada en la sociedad que justificaba avanzar en procedimientos de alguna manera purificar el sistema político. Sí, había una crisis enorme en el sistema político. Digamos... Obviamente que si uno piensa en los actores políticos, todos los actores políticos intentan construir una narrativa que se adecue a sus conveniencias. A sus conveniencias. Y esto es parte de uno de los problemas que ha tenido Uruguay para discutir ese periodo, que muchas veces ha quedado muy atrapado por las lógicas políticas de todo tipo. ¿No? Claro. Y vos como historiador... Que hasta cierto punto es legítimo... Que es totalmente... En un nivel legítimo... Hasta honesto intelectualmente. Mientras claro, los hechos no se... Claro, siempre que no roce la mentira. Claro, exacto, en ese claro. nivel, ¿no? Pero se empieza se vuelve difuso. Ante estas distintas miradas que están diciendo, el abordaje para la educación de este periodo, de este pasado reciente, ¿cómo se está haciendo? Bueno, la historia de la educación del pasado reciente es una historia larga ya. Ya desde la primera administración Sanguinetti, estoy hablando de fines de los 80, ya se empezaron a incluir algunos temas en los manuales. En el periodo del Frente Amplio, no sé si recuerdan, estoy ya hace 15 años, estoy viejo, inicialmente se dio todo un debate acerca de cómo volver a incorporar la historia reciente en los planes de estudio. Se desarrollaron cursos. Esos cursos generaron una polémica enorme a nivel público, entre otras cosas por esto, por la tensión entre el relato de los políticos y el relato de la academia, que no necesariamente están encontrados. Ahora, dejando de ser historia tan reciente, ¿no? La Segunda Guerra Mundial era el pasado. Yo creo que ahora pasa el mismo tiempo. Yo creo que hay dos temas ahí. Uno, eso. Sí. Que ya estamos hablando de una historia que no es tan reciente, que efectivamente hay otros asuntos que en realidad la sociedad tendría que hablar más. El tema es que hay temas que no se terminan de resolver, por eso también se habla en el presente. Y después lo otro que yo creo que en términos educativos lo que cada vez se hace más es tratar de, digamos, habilitar un debate en las clases a partir de un debate informado sobre los asuntos, ¿no? Que en realidad es un tema que los historiadores siempre, digamos, cuando tenemos buena fe, lo que generamos es... sobre un hecho histórico siempre hay diversas miradas, sea reciente o sea del 12 de octubre de 1492. Sigue siendo un hecho que genera están tirándose estatuas sobre Colón, ¿no? O sea, sigue siendo un hecho. Entonces, me parece que que ahí no hay mucho misterio a esta altura, que es abrir un debate en las clases que dé cuenta de diferentes maneras. ¿Y no es hasta saludable eso en algún punto? Claro, revisitar esa historia todo el tiempo y abordar las diferentes perspectivas. Es lo que le da sentido a la historia, digamos. Sí, es lo que... Y un poco también al presente. Sí, también. Es lo que le da sentido a la historia en relación al presente. Claro. Digamos, ¿no? ¿Y cómo es, como historiador, abordar, digamos, un pasado reciente que no es tan reciente y que de alguna manera tenías el privilegio de tener las fuentes directas de la historia, los que vivieron la historia, y eso lentamente se está empezando a dejar de estar? Las personas están muriendo. ¿Cómo se aborda, digamos, el estudio de estos hechos? Digamos, ha habido una inmensidad de trabajos sobre el periodo desarrollados por cientistas sociales. Hace unos años escribimos con Vania Marcarián un trabajo donde intentábamos recopilar todo lo que se ha escrito. Uh-huh. Y a diferencia de lo que se piensa, es enorme la cantidad de cosas que se han escrito desde los 80. El periodismo, las ciencias sociales han dialogado, a veces están encontrados, a veces están de acuerdo, digamos, pero hay muchos espacios de reflexión sobre esto. Y hay una cuestión que sí, que tiene que ver con la memoria de los... que es un pasado más cercano, entonces está la memoria de los vivos, de la gente que está viva.
La historia oral en algunos casos ha servido para mucho, en otros no tanto, porque la historia oral no necesariamente es una garantía de verdad, claro. En el sentido que la gente puede querer hablar o puede no querer hablar. Bueno, pocas fuentes son una garantía. Sí, exactamente. Eso no es nada muy diferente al periodismo. Claro. En esto, ¿no? Pero tal vez haya habido una imposibilidad mayor para los historiadores o una dificultad mayor en relación a los archivos. Los archivos han sido un tema bastante complejo. Que es difícil acceso, que no existen. Exactamente. Una de las cuestiones que realmente la dictadura, una de las formas de estudiar a la dictadura es a través del Estado y a través de los archivos del Estado. Y en el periodo del Frente Amplio es cierto que se abrieron algunos espacios que no se terminaron de consolidar en tantos espacios para investigar. Digamos, el archivo de inteligencia de la policía se abrió. Algunos archivos dentro del Ministerio de Defensa tuvieron una apertura relativa vinculadas a causas judiciales, pero no terminaron de abrirse definitivamente. Y hay muchos lugares del Estado donde todavía hay mucho material que resultaría de extrema utilidad para pensar, por ejemplo, esto que hablamos del lugar de la educación en la dictadura, ¿no? Durante toda la dictadura una persecución constante, sí. contra docentes que tenían visiones alternativas de la educación, o incluso contra la vida cotidiana, docentes que tenían, pongamos el caso, que tenían conductas que eran consideradas desviadas por parte de... Hay una persecución a los docentes homosexuales, para poner un ejemplo. Digamos, ese tipo de cosas están en los archivos, pero sin embargo el acceso a los archivos todavía sigue siendo un... ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pregunta te mandaste para terminar? Digamos, el por qué tiene que ver con, primero, con una dificultad que se ha intentado ir resolviendo, que tiene que ver con la accesibilidad de los archivos del Estado, que han habido leyes que han intentado avanzar en esa dirección. Lo segundo, porque parece haber una resistencia a asumir que eso es historia y que todos los ciudadanos tenemos derecho a conocerla. Y eso tiene que ver con cierto prurito del sistema político en general, de todavía no distanciarse de esa experiencia definitivamente. Me parece que hay algo que tiene que ver con esto, con decir, bueno, esto es historia y el sistema político uruguayo considera que esto es parte de un pasado del cual nos queremos apartar. Y de una forma u otra, en todos los partidos sigue habiendo cierto prurito de cómo manejar la información de ese periodo. Y cómo manejar los archivos del Estado en relación a eso. Aldo Marchese, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, un placer. Antes de irnos, Juan. Antes de irnos, sí. Lo poco que va quedando de la coluniesa se los recomendamos acá porque miren cómo. Arrasaste vos.